Hola, mi nombre es Cisa Bueno, soy cineasta documentalista basado en Nueva York. Bienvenidos a este año 2020, décima edición de lo que antes era FIG en LA, ahora es The Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Gracias a todas nuestras organizaciones que nos apoyan. La misión del festival es seguir mostrando lo mejor del cine latinoamericano y abrir sus puertas al talento latinx para crear una industria fílmica sin fronteras. Estoy aquí para platicar con el director del documental "Frontera Sur" (Border South). Aquí con nosotros tenemos Raúl Paz, Paz Pastrana, el director. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenidos. Hola, cómo estás? Gracias por invitarme. A no, ¿de no, no de qué. No, de qué. Quería comenzar con una pregunta más amplia. Uh, Había uno, un, en tu documental un plano de un, una imagen que me llamó la atención. Fue una toma de las vías del tren moviendo para arriba y para abajo contra la presión del tren mientras que, mientras que se pasaban. Uno se puede interpretar esa imagen literalmente, o sea, el, pa, el peso del tema de inmigración para México, pero también simbólicamente yo vi ese movimiento de las vías como los pulmones, ¿no? inhalando y exhalando como si el tren, el tema de, de inmigración fue un organismo viviente coexistiendo dentro del país. ¿Puedes comentar un poco sobre el del impacto del tema del, de la inmigración en general? Uh -huh. eh, bueno, hablando del de, de, de documental, hay, hay, son, son tres historias: no son la, es la historia de Jason, el antropólogo, es la historia de Gustavo, el nicaragüense, el que le disparan la policía, que es, donde, es la toma donde estás, las vías de las que estás hablando, y están los ecos que yo les llamo son historias de grupos de hondureños que van cruzando. Son las tres historias. Hay una cuarta historia que es muy movida por visu visualmente también pero por el sonido que es algo lamentable de hacerlo virtual este que hecho el sonidista odín lo hizo allá en, en, en guadalajara este el sonido es parte de, le da una voz al, 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 al cuarto personaje que es, que es la, el, la ruta migrante de norteamérica Ajá. entonces todos los sonidos que ves y, y hay un sonido específico también de cómo baja y si le damos un poco de sentimiento yo yo lo pensaba más bien como tú ves como un pulmón que, que me gusta la forma que lo ves más como un latido del corazón no pero sí es, ah. es, es todos los bonitos todo lo que ves eventualmente va, se va acumulando al final y, y los juntamos todos en la toma donde ves a Gustavo viendo a la frontera a la frontera norte con México no entonces sí es, es fue intencional claro pasa es peligroso porque eso quiere decir que las días se pueden quebrar pero romper y se han rompido de esa manera, pero también lo tenemos. De hecho, hay dos tomas de esas. Este, también es algo muy intencional para mostrar, para darle un poco de voz a, a, a la ruta migrante. Sí. Eh, y la otra, lo querías conectar con migración, el tema de migración en México. No sé si entendí bien esa segunda parte. Sí, o sea, sí, sí puedes como comentar un poco sobre el impacto del tema de inmigración en general por el país. O sea, porque es algo para mí, o sea hablando, o sea, del látido del, del, del espiro, ¿no?, de, del, de la extracción, ¿no?, de, de, de las vías o sea, para mí me es, es como un, un organismo que tal vez no sé uh -huh. que es como está coexistiendo, ¿no?, dentro del país, viviendo dentro del país, dando un poco de vida, o sea, un, tal vez, no sé, me atrevo a decir, una alternativa de identidad, ¿no?, o sea, un, una, o sea un, una manera, o sea, más profunda, ¿no?, para como, para ver a México, digo, ¿no? Bueno, pues hablando de migración en México, este, el, el, el documental toma obviamente la ruta inmigrante norteamericana que es México y, y el sur de Estados Unidos, la frontera México Estados Unidos y la frontera Guatemala-México, ¿no? Y en México es algo, no casi a tabú hablar, porque siempre han cruzado centroamericanos por México, siempre. Uh -huh. Y hay, hay etapas en las que ha sido peor o menos, ¿no? Por ejemplo, las caravanas han, son muy populares ahora, pero siempre han existido, siempre ha habido caravanas, ¿no? Mm. Eh, Trump les ha dado un poco más de, las ha, ha hecho más visibles, ¿no? Mm. Este, siempre ha existido. Lo que ha pasado con México son dos cosas. Una, comenzando, digamos, políticamente, este, cuando los... Los niños sin padres estaban cruzando centroamericanos en el 2014, antes de que Obama saliera, 2013, al uh -huh. eh, 2011. Este, Obama, pues la, la, la administración de Obama no quería que eso se viera, entonces dieron mucho dinero a México para que no llegaran a la, a la frontera norte, el, el conocido plan frontera sur. Y con Trump, pues todo eso se ha incrementado. Y en México, y creo que es algo ha cambiado, lo que, que he visto que ha cambiado desde que en los últimos años es que la xenofobia ha incrementado bastante en México. En lugares donde filmamos al principio de la película, migrantes eran bienvenidos, ¿no? Y eventualmente los migrantes, ahora últimamente ha cambiado en, en el que ya no los, no los están recibiendo, ¿no? Muchas razones, pero creo, en mi punto de vista, es la xenofobia, que, que parte se ha derramado de Estados Unidos a México. Y, y parte del de gobierno de México está hablando de esa manera. Pero hablando ya de, de la película en sí, el, el tema de la ruta migrante norteamericana que yo uso, lo trato de hacer de una forma muy ambigua porque no quiero enfocarme tanto en, en, en lo que pasa antes de que crucen y lo que, pasen, lo que pasa si cruzaron o no. Es más bien el presente, el presente de lo que están viviendo los migrantes en México cruzando o en la frontera México con Estados Unidos. Entonces, no es algo muy... Muy present tense, muy, muy al presente. Entonces, es algo que los personajes están reaccionando a lo que están viendo y Jason aún está reflexionando en un, en un lugar que es muy al presente, ¿no? Y ese es el tipo de vida que le quería dar a la ruta migrante, ¿no? Algo muy presente. Sí, me, me, me dio ese, ese sentido, ¿no? De algo, un, un aspecto, un ángulo un poco más distinto, ¿no? O sea, me, el documental me recuerda mucho a los otros, a otros que hemos visto sobre el tema, como a quien mató a Diane Cristal y a los indocumentados por Marco Williams, o sea, los cuales exploraron los peligros de la jornada migratoria y de cruzar el desierto, pero como, como acabas de decir, o sea, estaba como, quería fijarse, ¿no? En el presente, en ese... En, en, este, en este modo de, 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 de transferencia, vaya, o si va a ir o no va a ir, y eso me, me, me interesó mucho. Entonces, eh, pero también con el, el, la mezcla ¿no? de diferentes historias de Gustavo, quien me captivó mucho, no fue un personaje bien, bien simpático, ¿no? y, y también con Jason um, y esa perspectiva desde el antropólogo, Um, y también de los hondureños. Me gustaría saber, hablar un poco más de la intención, o sea, el proceso de desarrollo, cómo llegaste a esa mezcla de personajes, de historias. Bueno, uh, cuando comencé a ver la película, mencionaste dos documentales, este, queríamos una película muy diferente a esos documentales, queríamos una película, uh, yo estoy cansado del, de cómo se aporta el, el, a los migrantes solamente en esas películas que mencionaste y en otras, este, solamente son B-roll. O, o, o se enfocan mucho en el victimizado migrante, en el migrante, eh, en, en la violencia, eh, se, se enfocan mucho en, la, en, en el migrante más bien victimizado, ¿no? Y está buscando una forma, yo como migrante mexicano y, y también muchos familiares y amigos que han cruzado Centroamérica y, y familiares, cuando veo esos documentales no es lo que yo veía, yo veía historias que ellos me contaban que eran eh, graciosas, que eran de ingenio. Y, y entonces está buscando una forma de contar ese, ese, ese ángulo, ¿no? Porque el otro ángulo que los documentales cuentan es, es bueno, ¿no? Pero eso es un trope, es una, es una forma muy fácil de hacerlo. Y este, vi a Jason platicar, haciendo una plática un día um, acerca de su trabajo, ¿no? Y él estaba hablando de lo que dejan los migrantes en el desierto de Arizona y, es, y era una forma muy diferente de verlo, por ejemplo, con el documental de Marco, o otros documentales donde. Usualmente es pobrecito los migrantes, mira lo que están sufriendo por, por cruzar apenas y pueden crear este tipo de cosas para sobrevivir. Jason está hablando de estas cosas como si fuera una, un gran descubrimiento. Hablaba de, de las botellas de agua y decía, miren, estas botellas de agua, a lo mejor no funcionan, pero toda la mitología que se ha creado alrededor de una botella de agua donde está un mapa de una montaña para que ellos puedan saber cómo cruzar. Miren cómo arreglan sus zapatos, en vez de decir, pobrecitos migrantes, ¿cómo están arreglando sus zapatos? la forma en que era, ellos harán los zapatos para cruzar el desierto es increíble, miren la tecnología la, entonces la forma en que se expresaba era muy, algo muy refrescante para mí, y lo contacté y hablamos y hablamos de documentales que para nosotros son problemáticos y dijimos no queremos hacer ese trope, queremos hacer un trope diferente, tenemos que hacerlo de un punto de vista en el que el migrante, podemos ver un poco de humor, podemos verlos a ellos un poco en control, su ingenio para cruzar, y ese fue el espíritu de comenzar la película desde el principio, ¿no? Algo que no veíamos, algo que Jason y yo veíamos con la gente que trabajamos o familiares, Jason es hijo de mexicanos, y este, pero que no veíamos en otros documentales que se enfocaban mucho, mucho en, en, la, en la victimización del migrante, ¿no? Que como digo, es cierto, pero es demasiado a veces. Y, y eso mismo no, no dejaba ver este otro tipo de ingenio que estaba pasando, ¿no? Entonces ese es el espíritu con el cual, cual salimos. Ahora, una vez que empezamos a filmar, este... Las cosas cambiaron porque los migrantes, pues nuestro primer personaje era chino, no está en la película, su amigo sí está en la película, el que salió el tatuaje en, en el sur de México. Y él iba a ser nuestro primer personaje, el chino, y es un niño de 16 años en aquel tiempo, 2014, 2015, y murió, fue asesinado tres semanas después de la última entrevista, ¿no? Entonces es un ejemplo de que es muy difícil seguir a un, a un, a un personaje, a Gustavo. Tuvimos la suerte y su mala suerte, suerte para la película, mala suerte para él, que él está en una ruta muy caliente en México, es de Veracruz a Tlaxcala, y ahí muchos migrantes mueren en el tren. Entonces lo que estaba pasando es que queríamos contar esa historia un poquito, pero era muy difícil porque o el migrante se salvaba y seguía adelante, o moría y nunca, nunca sabías más de él. A Gustavo le dieron un balazo en el pulmón, pero él tuvo la suerte de que los medios de comunicación tomaron su historia. Entonces él estaba un poco protegido por eso, entonces pudimos filmar un poco más de su historia, ¿no? Eh, y fue simplemente porque le dispararon y no lo mataron, si no, no hubiéramos podido contar esa historia. Entonces es muy difícil contar historias de migrantes porque siempre están en buen movimiento, ¿no? Eh, no y, y eso fue uno de los retos, pero al, mismo tiempo, pero al mismo tiempo fue algo interesante, por ejemplo, con las historias de los ecos de los hondureños. Este, nunca los volvíamos a ver otra vez y por eso mismo yo les llamo ecos porque son como ecos del, del, de la ruta y con ellos aceptamos, esa, eh, aceptamos ese destino de ¿no? que no los íbamos a poder seguir y tratamos de firmarlos como ecos. Sí, muy interesante, especialmente hablando de la victimización ¿no? de los inmigrantes, creo que es, es algo bien importante para eh, tratar de debatir. ¿no? Eh, evitar, perdón. Y este, entonces, quería saber un poco más de, de procesos de producción, o sea, no sé si fuiste como un, un realizador solitario, si tuviste un, un equipo bien pequeño, eh, si puedes hablar más del, del el ángulo técnico, ¿no? De, de cómo pudiste hacer el documental. Usualmente era, so, o solo yo, o solo yo y una persona. Entonces, usualmente siempre tenía, era un lente eh, 18 milímetros. Mil, milímetros y otro que nunca usé de ay caray ya no me acuerdo pero trataba de hacerlo lo más amplio posible la toma eh, y, lo, y casi la mayor parte de las tomas son en, en tripié o tripoid como dicen otros lugares y este y una razón por la cual es por lo mismo los dos documentales que has mencionado o que se ha mencionado este usualmente van y llevan la cámara y se mueve por todos lados y la producción no, se me hace muy buena y creo para mí es una falta de respeto a las personas que estás filmando, ¿no? Toma más tiempo tener buen sonido, toma más tiempo poner la cámara bien y tener la composición bien hecha. Sí, toma más tiempo, pero creo que ese tiempo vale la pena porque te están dando el tiempo para contarte tu historia, ¿no? Y si vas y con una cámara y te estás moviendo por todos lados con mal sonido que al final tienes que meterte tú en la película para poder contarla, entonces pues es una falta de respeto a los personajes. Y es algo que le dije que Jason y yo desde el principio íbamos a trabajar, pero ¿cómo hacerlo cuando tienes mucho dinero y eres tú cargándolo? Entonces, la verdad, usualmente me iba Jason, me prestaba un estudiante para que cargara el tripié, o yo le pagaba a un inmigrante para que lo hiciera. Y del sonido, sí, este, un, el coproductor John Doran White, que es un etnógrafo también, el cual está viviendo en México, eh, él viajó conmigo y e hizo el sonido un sonido excelente. Y también por eso mismo una de las partes más caras de la postproducción es el diseño de sonido al mismo tiempo, ¿no? Teníamos muchos sonidos de la ruta y queríamos que, subiera, que se escuchara excelente, ¿no? Entonces, sí, tomó, fue muy pesado para mi espalda cargar ese, ese tripié con la cámara siempre lista, pero es algo que tenía que hacerme yo a mí mismo para poder hacerlo, ¿no? Eso es, es, es algo muy ético para mí, de que tenía que mostrar a mis personales el respeto, ¿no? No, eso sí, y también es algo que yo también puedo identificar, porque también soy cineasta solitaria, entonces cagar todo el equipo solas es un lío. <risa> eh, <risa> Exacto. Hay que poner el presupuesto cargador de tripié, por lo menos. Exactamente. Sí, pues, eh. Eh, pero vol volviendo al Gustavo, porque y y de verdad eh, me da gusto no saber que estás muy enfocada, dar respeto a los personajes, también al al a los migrantes en general, eh, porque... Eh, el el, o sea, el comienzo del documental fue bien gracioso, ¿no? O sea, un, le dio como, un, un, como algo mucho más refrescante sobre el, 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 la identidad del migrante, ¿no? Vemos a, a Gustavo ahí dentro de las vías así, a, a, a bromeando y, y hablando así con, con tanta fluidez y no, tan, o sea, no está pensando en, en todo lo que está eh, viviendo en ese momento, que es de verdad bien pesado y peligroso. Entonces, eh, de verdad, es, fue un personaje muy, muy captivante. captivante. Entonces, para mí, eh, siguiendo su historia fue muy interesante. Y, eh, y también el tema que, que él fue el segundo, no el primero, el segundo migrante de recibir la visa humani humanitaria fue un, un momento bien ah. interesan interesante para mí. O sea, yo quisiera saber cuál es eh, el, la opinión, o sea, hablamos un poco ya del pub, de, de, de la opinión pública ¿no? en general sobre los migrantes en México, que hay xenofobia, etcétera, um, pero también quería ver cuánto, cuál es eh, la perspectiva de los políticos eh, y si hay diferencias entre eso, ¿no? Um, o sea, yo mirando esa escena me pareció que el caso de Gustavo fue como un, una oportunidad política ¿no? para ayudar a ellos mismos, hablando de los políticos, no y sus intereses, y no necesariamente a resolver el problema, ¿no? Entonces, no sé si eso fue el mensaje que querías comunicar con esa escena, y si hay otros, otros detalles que también puedes añadir. Es que bueno que lo viste de esa manera, porque es, es justamente es la tentación de explicar mucho, y es algo que muchas veces en el feedback de parte de Bayback, por ejemplo, porque fue el, Bayback fue el primer lugar donde mostré un rough cut de la película. Sí, sí Bebe, no, el, el, en Beibel sí, no fue tanto, pero otros lugares me decían: tienes que explicar eso más. Entonces, que lo hayas entendido así está muy bien. Eh, porque sí, era, era eh, un partido político en especial que es un poco más de izquierda. Bueno, en aquel tiempo era más de izquierda, en México ya no lo es. Y este, que era, era temporada política y querían usarlo para las elecciones, ¿no? Una vez que las elecciones se acabaron, puedes ver lo que le pasa a él, nadie lo quiere ayudar y termina en, en, en Guatemala. Entonces sí, ese es el espíritu más o menos de esa escena, pero también para mí más importante que eso era, era cómo Gustavo reaccionaba, ¿no? Porque rara vez un migrante está en esa situación, ¿no? Y está este en México. Y, y Gustavo, la forma de él era el jaso, el, el tratar de, de ser más inteligente que la ruta migrante. Esa es como puse esa parte de la escena, ¿no? Obviamente Gustavo no lo es, nadie lo es, todos somos en parte víctimas de, de aún los que estamos acá, y eso lo trato de explicar más en la, en la historia de Jason pero pero sí para mí era, era gracioso cómo re él reaccionaba a estos eventos no cómo él reaccionaba y a, a, a estar en a que le, a que le ayudaran a, a obtener una visa cómo él reaccionaba a estar enfrente de los medios de comunicación cómo él reaccionaba a ir a hablar al Congreso de, de Tlaxcala y este se me hizo muy muy interesante y nos enfocamos bastante en eso por lo mismo de que estábamos viendo cómo él reaccionaba no eh, y la parte de la foto que mencionas es una de mis favoritas. Este, muy natural, porque él, él mismo hizo su marco para ponerlo ahí, no, no solo hizo el, el, el refugio, no solo, no solo hicieron a él. Y él fue, lo hizo y lo puso ahí, y le dijeron después de que lo había puesto, de que él era el segundo, entonces, ya ahí <laughs> captamos de que era el segundo, entonces ya mismo, él mismo se arregla, ¿no? Es un, este, te da mucho decir quién es Gustavo como, como un personaje, ¿no? Él mismo dice: Bueno, pero es el, es el primero que tiene un marco del aviso humanitario, y lo pone ahí, ¿no? Y es, es muy, muy, te, te dice mucho, mucho quién es él, ¿no? Como personaje, como persona, como ser humano, y, y, y fue así, fue, es una de mis favoritas es, escenas, ¿no? Pero también muestra toda esa parte que hablas tú, muestra lo que dijiste, de cómo reaccionan los políticos a, a, a él y a los migrantes, pero también cómo Gustavo, como migrante, reacciona a estar en esa posición. Sí, o sea, es un personaje, una persona bien cómico y, y domina mucho, ¿no? Eh, la pantalla, entonces para realizadores a veces uno se puede como seguir, ¿no? La luz así, a seguir a la persona que, es, que llama más la intención, ¿no? Y yo quisiera saber por qué no, o qué no ese, tomabas esa decisión y, y por qué... Eh, eh, bueno, ahí lo dejo y después si sí puedo añadir más. No, bueno, realmente... Si sí, tú puedes hacer una película de, de Gustavo, solamente Gustavo. Y de hecho Gustavo y Rossi juntos son mucho más divertidos. Si puedes hacer una película uh, más larga y puedes seguir filmando y volver a filmar, este, la intención siempre fue de crear, este, algo más, un poquito más épico de lo que es la Ruta Migrante y de esa manera y, y reflexionar un poco más con alguien de afuera, ¿no? Que es parte de dentro pero es de afuera. Y ahí entraba un poco más más Jason. De hecho, originalmente iban a ser Jason y los ecos de hondureños nada más. Ese era, iba a ser Jason en, el, en un lugar donde nunca había migrantes y luego veíamos a los migrantes siempre, ¿no? Y Gustavo entró. Entonces Gustavo era, iba a ser nada más como un eco, pero por lo mismo que tú mencionas, este, lo seguimos filmando más, ¿no? Y, y de hecho, sí, él, él eventualmente, por su carisma y por cómo es. Y, y esto pasa en otros festivales, usualmente es la, la persona la que más hacen preguntas, ¿no? Este, ¿Qué, eh, qué, qué pasó con Gustavo? ¿Cómo está Gustavo? Y, y lo seguimos por lo mismo que dices tú. No quité las otras dos historias porque ya estaban avanzadas y al mismo tiempo creo que sí nos dan una perspectiva de, de, de la ruta migrante que, que Gustavo solo no puede. Pero sí seguimos a Gustavo. Inicialmente él no iba a ser más que un eco, ¿no? Pero sí lo seguimos más por lo mismo que dices tú, que es una persona muy carismática, la cual quiere seguir más que es, él reacciona muy bien a la cámara, y, este, y es muy padre de filmar con él, es muy, muy divertido, Enfrente de la, él, él es, siempre está actuando aunque, esté la cámara, aunque no esté la cámara prendida, entonces así es él, eh, y es, es divertido estar simplemente alrededor de él. Sí, esa es la magia, ¿no?, de trabajar en documental, a veces nunca, no piensas, ¿no?, en qué va a su, eh, eh, sugerir, ¿no?, con, con todos los personajes o las personas con quien uno se... Se encuentra. Entonces, para, para un poco más hablar sobre Jason, ¿no? Y su, no sé, su perspectiva y no solamente eh, en hacer el trabajo, ¿no? De, de, de capturar estas jornadas de estos migrantes, pero también vi como un peso, ¿no? Que él cargaba, ¿no? No siendo tal vez, o sea, hijo, como decías, de los mexicanos también, eh, de los otros inmigrantes que lo contacten, así como vi, vimos en el documental, la la mujer con su hijo perdido. O sea, sí. si puedes dar un poco más de, de su perspectiva, ¿no? Eh, Del de Jason y, y, y cómo se puede relacionar y, y dar como esa complejidad. Sí, sí, sí. Si sí. Gustavo es más como lo que se llamarían el trickster, Gustavo es más la persona que cree que puede controlarlo todo, aunque no lo pueda. Jason es la persona que entra más de una forma de reflexión. Pero también de una forma, la forma en que traté de, de crear el personaje de Jason. Es, es, es interesante decir crear el personaje de Jason cuando es un documental, pero puedes, des, puedes tomar solamente una, un ángulo de cada quien, ¿no? Y de Jason, el ángulo que me interesaba más es el ángulo de que él entraba como un etnógrafo, arqueólogo, antropólogo ya famoso, ¿no? este Es una persona que todo el mundo lo conoce en el, en el mundo académico de, de antropología. Y este ha estado ya en programas de televisión, hizo un programa con el Discovery Channel de Treasure Hunters creo que se llamaba. Entonces él ya se conocía un poco. Entonces esta persona que tiene todas estas herramientas para ir al desierto, tiene todas estas herramientas de la academia, tiene todas estas herramientas para analizar algo, ¿no? Y es conocido. Entonces quería mostrar a esta persona de ese punto de vista y de cómo poco a poco entre más él se metía a la ruta migrante todo eso valía madre, era, era menos importante, menos le ayudaba a entender lo que estaba pasando y cómo poco a poco él se convertía más, una voz más en, en la ruta migrante, ¿no? Entonces quería ponerlo a una persona aquí tan alta académica y bajarla hasta acá, ¿no? Porque de donde él comienza eh, hablando muy académicamente con académicos, a donde él habla con migrantes, al final, lo único que él puede hacer en toda su trayectoria es decirles qué hacer cuando alguien muere, ¿no? Que es algo triste. Pero es una realidad que no solamente a Jason le pasa, sino a muchas personas que van a trabajar en la ruta migrante, ¿no? Al fin de cuentas, lo único que puedes hacer es ayudar poquito, ¿no? Y tú, y tú mismo te conviertes parte de la voz. Con Jason algo que pasaba muy interesante es que cuando él, entre más él se involucraba, él más quería salirse. Entonces, cuando fuimos a filmarla, él estaba ayudando a encontrar a José. Fue cuando lo comencé a filmar. Eh, José es el chico ecuatoriano que mostramos ahí, que él te lo está buscando. Y al mismo tiempo él está haciendo todas estas, otras cosas, ¿no? Cuando vamos a hablar con la mamá, él está diciéndole todo lo que él ha hecho, ¿no? Fuimos con Colibrí, fuimos con, con la Procedura con Fronteriza, estoy escribiendo un libro, todo lo que estoy haciendo simplemente para escuchar que la mamá le dijera, muy bien, mi hijo, váyase a vivir su vida, ¿no? Pero en vez que le dice ella, le dice, gracias, pero soñé que tú ibas a traer a mi hijo, ¿no? Gracias, pero me vas a traer mejores buenas noticias, ¿no? Y luego el silencio de Jason ahí que sigue, ¿no? Y, y luego de ahí viene la escena con sus hijos, que es donde está él con sus hijos. Un poco de privilegio de que él puede salir, pero al mismo tiempo de que mentalmente no puede salir. Y con Jason esa es la evolución que quería tomar, ¿no? Es la evolución de alguien que eventualmente ya se hizo parte de la ruta migrante sin quererlo realmente, ¿no? Eh, algo triste de cierta manera, pero este, no sé, me llamó esa parte fue el ángulo que me llamó más la atención de Jason. Sí, no, bien, bien complejo, no. También lo que yo vi interesante también es que él fue la persona que cruzó al final y no fue Gustavo, no. Y qué, qué puede, o sea, llevar el público viendo eso, o sea, en términos hablando de soluciones, hablando de potencial eh, futuros, en, donde, en cómo se puede evolucionar este problema, este tema de inmigración, o sea, qué se puede, o sea, ser el otro lado, no, para tratar de contribuir. A una solución o una manera para tratar de ayudar a disminuir, o sea, los peligros, por lo menos? Bueno, la película en sí no habla de soluciones y es algo que realmente no quise hacerlo porque no hay. Yo puedo decirte lo que yo pienso, ¿no? Yo no creo en fronteras. Ok. ¿Qué quiere? ¿Cómo una solución para eso, no? Este. Y, y la película en sí la tratamos de ver más bien como en el punto artístico de contar una historia en la que las. Los, los, las personas que vean la película y de hecho es, eh, muchos la audiencia principal realmente son indocumentados acá en Estados Unidos o centroamericanos cruzando o refugiados del mundo, ¿no? Que se puedan ver de una manera no tan victimizada y que puede, y nosotros como personas que no hacemos eso, acercarnos un poquito más a lo que es la ruta migrante, ¿no? Que se crea un sentimiento de estar en la ruta lo más posible usando el arte del cine, ¿no? No tratamos de dar soluciones para mí la parte donde se hace muy interesante y por eso es una lástima de que no haya festivales así en persona, es que antes todos los festivales que hemos ido siempre está la película y trae, siempre llevo a un, a un experto, ¿no? Por decirlo así, para el Q&A. Porque ahí se crean más una plática y una conversación partiendo de lo que se ve en la película acerca de lo que queremos que es, qué creemos que se puede hacer, qué soluciones pueden haber, ¿no? Porque la verdad yo como persona no puedo decirte lo que pienso, pero creo que un, un diálogo para arreglar este... No problema, el problema de la, de la, el problema de la discriminación y de la xenofobia, de fronteras que no deben de existir, creo que es un diálogo entre todos, ¿no? Entonces una película nunca lo va a arreglar y creo que si hubiera tratado de hacer eso en la película hubiera quitado mucho de, del acercamiento a los migrantes. Entonces no, no hay soluciones en la película, pero sí podemos hablar en paneles y lo hemos hecho yo con Jason, tenemos otros proyectos, Jason y yo, este, y otros expertos y otras organizaciones en las que nos, nos hemos sentado a platicar con el público y académicos para ver qué soluciones hay, ¿no? Y es un diálogo que sigue y que va a seguir. Lo que sí puedo, que sí, un mensaje que sí me gusta que salga de la película y que me gustaría que, y creo que, que el sentimiento ha salido, es que la xenofobia en México y en Estados Unidos, este, cuando alguien ve esta película, Uh, los lo reto un poquito, ¿no? ¿De dónde viene mi punto de vista de la xenofobia? ¿Por qué yo no quiero a Gustavo que cruce? ¿Por qué yo como, por qué yo pienso más en mí como mexicano, como de una persona en Estados Unidos que, que los que están cruzando por Honduras, ¿no? Por hondureños cruzando por México. Y es algo que sí, sí ha salido y, y son y son, y son conversaciones muy interesantes, ¿no? Pero no, no doy soluciones con la película, nunca fue la intención y la verdad yo no veo a, ninguna, a ningún trabajo más o menos artístico o artístico que que lo pueda dar, pero sí puede crear sentimientos de unidad. Eso es el, el punto de partida. Sí, no, no, totalmente. O sea, eh, más bien todo es simbolismo, ¿no? Y es totalmente abierta para interpretación. Pero eh, volviendo a Gustavo, o sea, y ya lo tocaste, ¿no? El hecho que nu nunca cruzó ¿no? la frontera y que terminó en Guatemala con su novia. Y creo que, yo creo que fue importante para ver una persona ir por tanto lío, por tanto peligro, y al final no llegar a cruzar. Y yo me imagino que eso es algo bien común, pero no visto, ¿no? Porque to todos los, los documentales o los medios querían ir directo al drama, ¿no? Y el peligro, y me gustó mucho, o sea, mirar, o sea, la humanidad de, 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 una, de una historia que, bueno, que, que uno se puede decir que no fue exitoso, pero tal vez sí, él, se encontró una mujer, tiene una relación y volvieron a Guatemala y tal vez pueden, puedan crear su vida ahí, de o sea, quién sabe, ¿no? Entonces, me gustó ver, o sea, esa, esa, ese ángulo no humano, ¿no? Que no todo el mundo, no todos los migrantes son des, están desesperados a cruzar. No, el migrante está interesado en mejorar su vida, ¿no? Y. Si eso, decir, eso, si eso dice que ellos se quedan en México o en otro lugar de tránsito, bueno, así sea, ¿no? Entonces, eh, eh, me, gustó ver, me gustó ver eso y quisiera saber si algo más, ¿no? Sobre ese ángulo. Es algo ángulo fue un poco complicado porque, bueno, sí, como dices tú, muchos no cruzan, la primera vez casi nadie cruza, y especialmente como está en México ahora, es muy, muy difícil cruzar por México. Antes... Antes, hasta, antes del 2014 sí tomaban el tren, tres semanas, un mes. Ahora, por las mismas redadas que hay en los trenes, por las autoridades mexicanas, toma mucho tiempo y la mayor parte se va a pie y eso ha creado un caos, ¿no? Pero sí, so, esencialmente no. Les toma muchas veces cruzar para poder llegar a Estados Unidos o al norte de México y es, es muy complicado. Entonces, con Gustavo, por la, esa pregunta siempre sale, ¿no? ¿Qué pasó con la visa, ¿no? ¿O por qué regresó, ¿no? ¿Por qué.? Y, y es una respuesta complicada porque realmente Gustavo estaba trabajando con una señora que probablemente era parte de un cartel que, estaba, que le había prometido ayudar, estaba a contar la historia, ¿no? Y Rosy, Rosy que es una persona con un, 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 una personalidad muy fuerte, se peleó con ella, no los ayudó y ya en, este, en esta etapa ya la, el, el gobierno mexicano ya no estaba interesado en, en Gustavo ni los políticos porque ya había pasado la época política. Gustavo los contactó para que le ayudaran a renovar la, la visa, no lo quisieron ayudar. Eh, él fue a las oficinas de migración, se le venció el día por una semana o dos, no mucho tiempo, y ahí pues, ya no había nadie que le ayudara. Entonces le dijeron, tienes que regresar a Tlaxcala y comenzar los trámites otra vez. Y ella misma ya estaba asustada porque había mucho, en, la, en, en Tamaulipas, donde estaban ellos, había el, los carteles estaban muy fuertes, muy calientes durante esa época, ¿no? Y ya los habían parado varias veces. Entonces... Muchas razones pasaron que ella dijo: Yo me quiero regresar con mis hijos. Si me voy a morir, me voy a morir en Guatemala, no acá en el norte de México. Y Gustavo, pues la siguió y se fue con ella para allá, ¿no? Y ahí se quedaron, ¿no? Pero eso eso fue, como te digo, es muy complejo para contarlo, entonces fácilmente decían: en La película perdió su visa, que sí es lo que pasó, ¿no? este Y Gustavo a lo mejor te cuenta esa historia, que Gustavo en un, en un QA hubiera sido excelente, y te la va a contar de una manera muy distinta también, ¿no? o con más con más detalles eh, y pero es algo que pasa muy seguido por muchas razones mucha gente regresa a su lugar de origen y vuelve a tratar otra vez y así o se quedan en varios lugares de México y, y, y es es simplemente muy difícil cruzar por México es muy muy difícil hay muchas, muchos obstáculos y termina la gente quedándose por los obstáculos que hay terminan más y más tiempo quedándose en México wow y sí no totalmente de acuerdo Um, Raúl, estamos ya llegando al final de nuestra conversación, pero me, me encantó ¿no? de sentar contigo y tomar un poco de tiempo para hablar en detalle sobre este documental. Y también, o sea, eh, eh, creo que lo que yo estoy llevando de esta conversación es eh, la, eh, la, el sentido, ¿no? El, el de autorrecisión que un realizador o realizadora que tiene que tener cuando están eligiendo diferentes aspectos de una historia y cómo lo puede, pueden decir. Um, y cuál es la intención, y la intención tuya fue de no victimizar, de empoderar, ¿no? Y, y, y de tratar de adelantar, ¿no? Una perspectiva nueva, fresca, um, humana, ¿no? Del, 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 de la historia migrante, y eso es notable, y entonces quería darte las gracias por hacer el documental y por estar aquí conmigo para conversar, y eh, todo, deseo todo mejor con el proyecto. Gracias, Isa, por la, invitación, por, por la entrevista. Y sí, y, y gracias por el resumen que hiciste de la película. Muy bueno, me, hay cositas que cachaste que, que, que usualmente no hablamos en un QA y se puede hablar mucho más de eso, ¿no? Pero muchas gracias. No de qué, de nada. Um, entonces, muchas gracias por acompañarnos a esta edición de Screening to Streaming de Guadalajara Film Festival. Síguenos síganos en nuestra página de internet figinaley.com y en Instagram, Facebook y Twitter at Gracias.